Bienvenidos al español para hispanohablantes. Welcome to Spanish for Fluent Speakers of Glasgow Middle School. A heads up, this video is in Spanish. If you need it translated into English, hit pause right now, look at the instructions on your screen to get closed captions to appear in English or whatever language you prefer. Entonces, hoy les voy a conversar un poco acerca de los varios niveles del español para hispanohablantes. La primera pregunta que podrían tener es, ¿qué voy a hacer si tomo este curso? Bueno, en el español para hispanohablantes o SFS, y vas a leer y escribir en español. También vas a conversar y colaborar mucho con tus compañeros acerca de las cosas que te interesan y lo que está pasando en el mundo. Nosotros usamos música y juegos para practicar nuestro español. ¿Qué se aprende en el curso? Bueno, en la clase se enfoca en mejorar tu capacidad de leer y escribir en español. Hacemos eso usando juegos, prácticas de ortografía, talleres de escritura. Y también leemos mucho algunos textos que leemos todos juntos y otros que tú puedes elegir lo que te gusta leer. Una pregunta bastante común es, ¿cómo es diferente el SFS que la clase de español normal? Y bueno, SFS es un curso de lenguaje, o en inglés diríamos Language Arts. Muchas veces las actividades parecen más a lo que haces en tus cursos de inglés que una clase para principiantes del español. Es decir, estamos leyendo, analizando, conversando, escribiendo. Y se supone que si estás en esta clase, ya entiendes lo básico. Entonces, en el español para hispanohablantes, nos enfocamos en mejorar nuestras capacidades de leer y escribir. Otra manera en que esta clase es distinto que la clase de español es que todos los estudiantes en SFS son hispanohablantes. Y nosotros o nuestras familias vienen de muchos países. En la clase de español para hispanohablantes hay muchas oportunidades de explorar tus raíces, las varias culturas de los alumnos y los lazos familiares. Leemos, escribimos, escuchamos música acerca de nuestras identidades y experiencias. Tal vez te preguntas si esta es la clase para ti. Bueno, si te criaste hablando español o se habla español en tu casa, esta podría ser la clase indicada. Para matricularte, debes poder conversar en español, entender lo que estoy diciendo ahorita y leer un párrafo. No es necesario tener un español perfecto, especialmente la ortografía. Entendemos que muchos alumnos, la mayoría de sus años de escuela tal vez han sido en inglés. Entonces, nosotros te vamos a ayudar con la escritura, pero debes poder entender el texto que ves ahorita en la pantalla. En Glasgow tenemos tres niveles de español para hispanohablantes. Si vas para séptimo grado, necesitarás matricularte en el SFS 1A. Eso es solo para alumnos del séptimo grado y para cumplir su crédito, tendrás que tomar también el SFS en octavo grado. Si ya has tomado el curso de SFS 1A o si has estado en la clase de español 1A y tu maestra ha recomendado que cambies a la clase de español para hispanohablantes, podrás matricularte en el curso de SFS 1B. Si estás en octavo y no has tomado otro curso de español 1A, podrás matricularte en el SFS 1
Y todos esos cursos o la combinación del 1A y 1B o tomar el curso de SFS1 en octavo grado, las dos opciones te ofrecen la oportunidad de ganar un crédito de high school. Entonces, ya cuando terminas bien la clase, tendrás un crédito hacia tu diploma de high school. También esos cursos de SFS te llevan en el camino para sacar el diploma bilingüe del bachillerato internacional. Es otro sello especial en tu diploma que pueden poner que trae cierto nivel de honores y reconoce que eres no solo un estudiante de IB, pero un estudiante realmente bilingüe. Entonces, si actualmente estás en un curso de español y no estás seguro si deberías estar en español para hispanohablantes, lo mejor que puedes hacer es hablar ahorita con tu maestro o tu maestra de español para que ellos te ayuden y a decidir si deberías estar en SFS o en una clase de español el próximo año. O si tienes más preguntas también, por favor, comunícate conmigo. Yo soy la profesora Radek. Este año estoy dando todos los cursos de español para hispanohablantes y mi correo electrónico está en la pantalla, mradek@fcps.edu. Muchas gracias y esperamos verlos el próximo año.